Manu habla desde la visceralidad propia de una tragedia de un trabajo esclavizador, pero también de quien contempla a un ser que vuela con sus ojos fijos en las nubes a media mañana. Así, la libertad y el otro fungen como ejes de una idea controladora, las formas de su devenir como individuo vuelto poesía, y como toda idea, muestran no solo sus tesis, sino aquello que las antagonizan.